Hola, muy buenas a todos. Soy Xavier Foster y hoy vamos a hablar un poquito de una noticia, ya que la noticia del Dofus Unity, cuando la subí, tuvo bastante repercusión. Vamos a hablar sobre una noticia que suele salir cada año, que es eh, lo que van a hacer durante ese año en Dofus. Bueno, este año es el 2021, obviamente, hoja de ruta del 2021. Y nos van a hablar un cambio en los dos juegos, por así decirlo, Dofus Retro y Dofus 2.0. Eh, aquí nos dicen, bueno, pues cosas eh, de que nos van a hablar de las dos cosas, y empiezan hablando. De eh, Dofus Retro. Dofus Retro van diciendo pues, que este año ha sido. Bueno, el año anterior ha sido un año importante de cambios. Eh, que han ido fusionando servidores. Mejorando las, la jugabilidad de los servidores monocuenta. Y que pre os preparéis para la actualización 1.35. Porque se vienen aventuras inéditas. Eso dice. En los servidores monocuenta dice que antes de daros la posibilidad de luchar contra Kutan e Iliza L. Eh, quieren. Eh, bueno, esto, vamos a resumir este párrafo ahora de aquí. Eh, quieren. Eh, Mejorar la jugabilidad, por así decirlo, ya lo están haciendo, se supone, pero quieren mejorarla aún más. Eh, precisamente si los servidores de estos se llaman monocuenta, quieren que cada jugador solo juegue con una cuenta. Obviamente siempre habrá tramposos, gente que no jugará legalmente y querrá hacerse más cuentas, que para eso vete a jugar a un servidor mono multicuenta, no juegues en un servidor monocuenta para esto, hay servidores para jugar multicuenta. Pues ves, y juega con tus cuentas a un servidor multicuenta. No vayas a molestar a un servidor monocuenta. Así de simple. Pero bueno, hay gente que aún así quiere jugar multicuenta en un servidor monocuenta. Y se le tienen que sancionar. Y no hay quejas ningunas. Y aquí dicen que, bueno, que ya han conseguido apartar a la mayoría de, entre comillas, hermanitos. Eh, lo típico de. No, es que es la cuenta de mi hermano, no es que es la cuenta del perro, no es que la cuenta del ficus, no es que la cuenta del cactus. No se puede jugar con más de una cuenta. En la misma IP, en los servidores monocuenta. Estas son las normas. Y si no, pues es los, eso te vas a jugar un servidor multicuenta y ya está, no hay más. Eh, es así de fácil. En plan, todos pueden jugar en su servidor que quieran. Los monocuentas en los monocuentas y los multicuentas en los multicuentas. Bueno, y los monocuentas sí que pueden jugar en los multicuentas. Al revés, obviamente, pues no se puede. Y menos mal, porque si no, se, se genera un desnivel económico brutal en el servidor. Y bueno, dicen que son muy conscientes de que ahora mismo está muy cargado por la fusión el servidor, que hay mucha gente. Por este, pero este servidor único era verdaderamente la mejor solución para el futuro porque tenemos que pensar más adelante en vosotros, los aventureros fieles. Han fusionado todos los servidores y ahora hay mucha gente en un servidor, pero bueno, yo creo que eso está bien. No he jugado Furretro, entonces no sé si hay demasiada gente y eso dificulta mmm, coger los mobs o lo que sea, pero bueno, espero que os lo puedan solucionar si tenéis este problema. Bueno, dicen que es de la fusión, van, goza de buena salud y ahora tenéis un servidor muy activo en todos los sentidos. Vamos a estar siguiendo de cerca la evolución y la vida del servidor. Estamos muy felices de saber, de haber podido ofreceros esta experiencia inédita en Dofur Retro y esperamos que disfrutéis de ella al máximo. Pues para todos los que jugáis en el servidor monocuenta, esto es lo que se viene. Atentos a la actualización 1.35 en Dofur Retro que dicen que va a ser importante. Bueno, dicen un retorno, no sé por qué lo escriben así, al futuro. Eh, en cuanto a eventos y animaciones, hemos empezado el año proponiendo... Eventos en los juegos para dinamizar Dofus Retro. Se supone que quieren mejorar eh, los eventos en Dofus Retro, tanto eventos eh, donde participen Game Masters realizando el evento, eh, como eventos de estos que suelen ir soltando pues, en los juegos. Como veis aquí, habrá Dungeon Farmers, no sé cómo lo van a montar para Dofus Retro, tipo Dungeon Rushers en Dofus normal, Dofus 2.0. Pues aquí hay un Dungeon Farmers, que son esto de, de farmear fichas a veces y cambiarlas por objetos y estas cosas. Eh, bueno, luego dicen que ahora mismo están esforzándose en lo que he dicho, en la 1.35. Que esperan poder daros noticias pronto y están impacientes por ver cómo tratáis de haceros con los valiosos Dofus Evano eh, y Marfil y cómo os enfrentáis a las nuevas mazmorras. Aprovechan para anunciar que en la actualización 1.35 habrá un servidor de beta en Dofus Retro. Podéis eh, testear cosas en un servidor beta de Dofus Retro antes de que salgan en el servidor Dofus Retro normal, que viene a ser lo mismo que el Dofus 2.0 y el Dofus Beta. De la 2.0, que es donde se testean y se prueban las cosas. Pues la Dofus Retro también tendrá su propio servidor beta. Y bueno, dicen que para concluir, este año han experimentado varias modalidades de los packs de abono disponibles en el juego y la animación. Y bueno, que están eh, planteándose eh, qué poner en el futuro. Incluso packs nuevos y todas estas cosas. Pues lo típicos lo que van poniendo eh, packs por las estaciones del año y eso, y cada tres meses la cambian y estas cosas. Pues están viendo cómo ponerlo en Dofus Retro, si seguir con los mismos o poner nuevos packs. Y bueno, dicen que hay muchas cosas que decir. Eh, bueno, empezamos con Dofus 2.0, aquí la noticia es bastante más larga, porque básicamente eh, Unity es todo lo que va a englobar uh, el 2021 en Dofus, por así decirlo. Básicamente, eh, ya hicimos la noticia de Unity, si queréis ver el vídeo, supongo que os lo dejaré por aquí arriba, o lo vais a ver, buscáis Tofu Unity en YouTube y saldrán muchas cosas. Nos enseñaron un planning del proyecto, un prototipo, era un juego bastante eh, 3D, era un juego eh, bastante diferente al mapa actual, era un juego que se veía eh, pues con las animaciones bastante. mejores, por así decirlo, y eso es lo que nos pone por aquí abajo, en el lema este sencillo. Que lo que quieren es eh, modernizar los personajes, darles más vida, imagino que hacerlos eh, más reales y todas estas cosas. Bueno, luego dicen que tienen que mirar todo el, el código, pero bueno, estas cosas ya son eh, líneas de código de, de cliente. Pues esto ya la gente que se entere de programación, pues algo sabrá. Pero bueno, que tienen que pasar todo lo que era antes Flash, pasarlo a Unity. No sé si habrá que cambiar cosas o no, pero tienen que hacer todo ese trabajo y que no haya bugs. Ese es el problema importante. No abrir Doful Unity con el servidor Unity. Eh, y que esté lleno de bugs porque cosas no eran compatibles o lo que sea, pues eso tiene bastante trabajo por delante, dicen, y que ya irán dándonos eh, más noticias. Dicen que en cuanto a nuestros personajes, este año nos presentan que el formato no está por definir el fruto de nuestros primeros bocetos. No sé si es porque nos van a enseñar cómo lo hacen los personajes o eso, pero bueno. Dicen que más allá de la animación, tienen planeada una actualización gráfica de las clases del juego, mejorar el personaje, hacerlo más real, imagino, mejorarlo cada vez más con los detalles y esas cosas. Eh, dicen que con los años, efectivamente, han ido modernizando los, los personajes del juego y los PNJs. Eh, ya lo sabéis, en DOFUS Retro era todo muy pixel. Ahora en DOFUS 2, pues los personajes sí que tienen más sus detalles. Pues se supone que ahora lo quieren mejorar todavía más eh, y hacerlos eh, más, lo más reales posibles, por así decirlo. Mejorar la calidad gráfica del juego. Eso es lo que van a intentar hacer en cuanto a DOFUS Unity. Y cuando tengan cosas avanzadas nos irán diciendo. Básicamente nos han dicho que la fase de... Como veis aquí, que eso es importante, la preproducción ya ha terminado y ahora están empezando la producción. Supongo que es una fase bastante larga el producirlo todo. Eh, imagino que ya tienen una base, de ahí la preproducción. Pero bueno, ahora te, nos tocará esperar y que nos empiecen a sacar nuevas noticias con nuevas fotos, vídeos y lo que sea para que podamos ver visualmente cómo va eh, Dofus Unity, cómo está llegando a nosotros, cómo lo van haciendo. Luego nos hablan de la actualización 2.59. Sabemos que este año. Eh, la actualización 2.59, que es la que toca ahora, no va a ser una actualización grande. Va a ser una actualización donde no se va a sacar contenido nuevo al juego, donde no va a haber un reequilibrio de clases, las clases y los hechizos seguirán absolutamente igual. Aquí habrá un asterisco, que ahora hablaremos, sobre la clase sacrógito, porque sí que va a tener un pequeño cambio. Pero respecto a todos los demás hechizos y clases, no va a haber reajuste, no va a haber contenido nuevo en el juego, simplemente se van a arreglar bugs. Y espero que cuando dija, dicen esto los arreglen de verdad todos los que puedan, porque es verdad que a veces es fastidioso encontrarse según qué bugs, como por ejemplo eh, yo que en Coliseo me enfrentaba a un Zobal con cero de vida que no moría, el Zobal seguía vivo, son bugs visuales, sobre todo ahora en el espectador hay muchos bugs visuales. Espero que eso eh, referente a, a las retransmisiones del torneo lo, lo puedan arreglar, porque claro, retransmitir un torneo donde, claro, tú expectas el combate para retransmitirlo donde no se ve lo que está pasando realmente o se buguea el turno de a quien le toca y pone que le toca al que no le toca, cosas así, pues obviamente para el retransmisor dificulta su streaming, su directo, hacerlo más... Bueno, mejor para, para sus viewers. Entonces, no es una culpa... Él no lo puede arreglar, no tiene la culpa. Simplemente puede salirse del espectador y volver a entrar. Pero claro, hacer esto todo el rato ya va a ser fastidioso. Así que espero que sea una de las cosas que arreglen. El modo espectador. Y que le den incluso una mejora al modo espectador. Sabes, que, que sea más visible para la gente que hace streamings y para la KTA y estas cosas. Eh, bueno. El Sacrojito. Nos dicen que sí, otra vez, ya lo sé, que van a hacer un equilibrio esperado a la clase Sacrojito. No nos dicen el qué. Pero ya veremos qué le hacen, pero se supone que así como lo dicen, equilibrio, imagino que va a ser más un nerf que un buff. A lo mejor hay algún hechizo que lo bufean, pero probablemente sea más un nerf que otra cosa. Ya veremos si lo nerfean mucho, porque los han nerfeado tantas veces y siguen rotísimos, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Dicen que lo van a equilibrar. Eh, esta actualización también nos eh, trae nuevas eh, funcionalidades de juego, como, bueno, eh, repasar nuevas funcionalidades que han sacado... Hace a lo mejor un año y algo, ya, pero los Sueños Infinitos ya sabéis que tuvieron una gran remodelación, cambiaron completamente y dicen que aún requieren algunos ajustes técnicos, así que van a modificar alguna cosa de los Sueños Infinitos. Veremos si influye eso en la obtención o fabricación de los objetos legendarios o por esa parte no cambia y simplemente pues hacen eh, algún, algún cambio en el, en el tipo de monstruos que te encuentras o añaden nuevos sueños, nuevas paradojas. Nuevos miedos, en plan nuevos modificadores Por así decirlo, no lo sé Luego dicen que en el coliseo también es otro tema eh, Que están pensando últimamente eh, Dicen que van a cambiar el, el ladder Por así decirlo, no, no sé si lo pone en este lado Pero en otro lado sí que lo pone eh, Pero bueno, eh, dicen que hay varios temas Sobre la mesa, de las normas, la progresión Y el sistema de ligas, y lo de Contra enfrentas Y bueno, dicen que van a eventos Para in incentivar la participación en el coliseo Esto de eventos de coliseo Creo que es la primera vez eh, que se habla de ello, veremos cómo les sale o cómo lo, lo transmiten a los jugadores, cómo lo hacen. Y luego dicen que van a tratar de hacer que resulte más atractivo para quienes no se dedican necesariamente al J, jugador contra jugador, plan al, al PvP. Uh, a mí personalmente me gusta mucho más el PvM, pero sabéis que hago PvP porque os gusta que haga vídeos de coliseos. A mí también obviamente me gusta, pero mis sets no van enfocados a PvP. Yo entro con el Okra con 1700 de intel, con el rank con 1700 de intel. Voy con un set full daño para mostraros lo que puede pegar a alguien ese set. Pero obviamente en un 3 contra 3 ese set no sería bueno. En 1 contra 1, vale. Pero en un 3 contra 3 mejor llevar resistencias. Más equilibrados las cosas. ¿Sabes? No, hay que controlar más. No podéis hacer eh, lo que yo hago porque eh, con ese set no llegaríais tampoco muy lejos. Sí que ganáis coliseos. Pero no subiríais mucho de cota. Bueno, dicen que luego nos van a a dar más información eh, cuando tengan este proyecto más avanzado que es algo todavía pues que están pensando y que este formato eh, de actualización inédito va a ser un tanto diferente porque también queremos establecer un periodo de beta mucho más largo que de costumbre eh, normalmente ponen uno, unas dos semanas de beta veremos cuánto significa un periodo más largo mucho más largo pone mucho más largo entonces no sé si será algo de meses hasta que lo implementen en el juego normal no lo sé pero bueno nos vamos con temporis se si acerca 2021 2021 bueno eh, se pues acerca Temporis y estamos ya en febrero. No sé si lo van a sacar en marzo o abril, pero aproximadamente, si están sacando esta noticia, diría que en un mes y medio o dos probablemente saquen Temporis, no lo sé. Pero más o menos el año pasado fue por el confinamiento, me acuerdo. Creo que empezó por ahí. No sé si en marzo, en abril o en mayo, pero imagino que si ya sacan esta noticia, pues por esas fechas irá Temporis 5, eh, si no voy mal. Eh, dicen que después de la llegada de Pergamino Pergaminogromantes. Pergamino Gromantes. Eh, que fue uno de los mejores temporis. Creo que lo plantean así ellos. Que fue muy divertido. Dicen que es difícil mejorarlo, pero que lo van a intentar. Y van a intentar hacer una dirección de temporis que vuelva a atraer mucho a los jugadores, como lo hizo temporis 4. Eh, dicen que de esto no nos van a decir absolutamente nada. Creo que lo pone. Eh, que, le, que le tenemos que perdonar. Sí, me vais a perdonar, pero voy a guardar silencio al respeto. Lo más que puedo contaros es que la experiencia temporis será completamente distinta. A la edición anterior. Entonces imagino que nos tenemos que olvidar eh, de la cabeza de el dropeo de hechizos. Es decir, que los hechizos no se conseguirán dropeando. O se conseguirán de otra forma. O los tendréis automáticamente porque Temporis eh, será completamente distinto. Y esta vez no tendrá que ver nada con la obtención de hechizos. Y los hechizos serán completamente normales. Pero bueno, dicen que no se va a aparecer nada en la edición anterior. Veremos eh, cómo lo hacen. Y bueno, dicen que no nos pueden contar nada. Eh que irán zarandeando con avances in, insoportablemente intrigantes, bueno, que irán diciendo cosas, y dicen que por qué Temporis no llegará antes de primavera. Entonces hay que esperar, eh, bueno, mínimo aproximadamente, es que yo digo, yo diría que empezaría abril-mayo, tampoco mucho más tarde, porque luego ya se empieza a juntar con el verano, con otros eventos, no lo sé, pero es mi lógica. Y bueno, ¿qué viene ahora? Estos son todos los cambios y cosas que quieren implementar. Y hablan... De la futura reforma de Bonta y Brackmar. Lo dice con transparencia, pone aquí. En principio teníamos prevista una fecha de lanzamiento para este verano, pero al final no será así. Así que nos tenemos que hacer una idea que esto no va a llegar mínimo hasta octubre. Porque yo intento... Bueno, a lo mejor septiembre, pero muy pronto. Imagino que si hablan de 2021, esto será ya octubre, noviembre, diciembre. En plan, ya pasado verano, final de año. Veremos si lo consiguen... Pero bueno, eh, dicen que ya nos. En la Crossmonote, bueno, es un buen ejemplo para explicar que no comunicamos con mucha antelación los contenidos, eso es lo que he dicho antes. Eh, aunque a veces los conozcamos con un año de antelación, bueno, de publicación. Entonces, a lo mejor en su cabeza ahora tienen planes para febrero de 2022 que no nos lo dicen porque no saben si para febrero de 2022 eso pueda estar preparado. Pero ellos lo intentan. Eso es lo que ha pasado con Monta y Bragmar. No nos han dicho nada porque lo querían tener para verano y finalmente para verano no podrá ser. Si lo hubiesen dicho la gente se hubiese enfadado. Entonces ellos se limpian las manos, no dicen nada y nos dicen que será para el 2021 se supone, pero no para el verano. Entonces octubre, noviembre y diciembre. Por esas fechas será. Eh, bueno, dicen que para, para que os hagáis una idea, estamos hablando de una forma todavía mayor al volumen actual, sin el nuevo contenido, de lo que ha sido Pandala. Así que, bueno, me mmm, espero una actualización brutal. No sé si van a aumentar estas dos zonas o cómo lo van a hacer. Pero, bueno, mmm, dicen que, que el proyecto... Hemos avanzado mucho en la, en la preproducción de la actualización, pero bueno, aún les falta eh, cuajar bien el proyecto. Y dicen que va a ser algo muy grande. Más que Pandala, pues Pandala ya ha sido muy grande, pues veremos qué hacen con estas cosas. Eh, bueno, dicen que tienen muchas ganas de ofrecer una reforma a la altura de las grandes ciudades y vamos a incorporar nuevos contenidos que la acompañen. Sin olvidar que este año debemos concluir el arco narrativo del Selocalipsis. Os guardamos unas cuantas sorpresas. Selocalipsis, ya sabéis, mazmorras, unas de las, por así decirlo, más difíciles del juego, como el dúo Servidumbre. No he ido a las de Origami, no lo sé cómo son esas, pero hasta ese momento el dúo Servidumbre tenía entendido que era una de las más complicadas de sacar. Veremos eh, qué sacan extra, si se inventan un Dofus nuevo o algo, no lo sé. Dicen, ¿y para este verano? Pues eso también es sorpresa, lo siento. Bueno, pues sacan una noticia que nos van a decir lo que hacen en el 2021. Y ya hay dos cosas que no nos dicen. No nos hablan ni de temporis, porque es sorpresa. No nos hablan de lo que es verano, porque es sorpresa. Y casi empiezo el vídeo diciendo que, bueno, 2021 es una sorpresa. Y nos vemos en el próximo vídeo, porque nos cuentan pocas cosas. Y nos, nos están sacando una noticia de 2021 y nos dicen que muchas cosas son sorpresas. Pues. Bueno, dicen que. Lo que sí prometemos es que no os dejaríamos, os dejaremos sin nada. Tendréis nuevo contenido de nivel alto, entonces entiendo nivel 180 o más o 200 directamente en una zona completamente nueva. No existe en el juego y van a hacer reflotar una isla, de repente va a salir una isla, pum, ahí en el juego, pam, o va a volar de repente una nube con un mundo volador, yo qué sé, pero se van a inventar algo porque no existe actualmente en el juego. Dicen que paralelamente están trabajando de nuevo durante este año en proyectos de fondo muy importantes, como la reforma social de DOFUS, es decir, sobre cómo se interactúa, se habla, se crean grupos, vamos, sobre cómo construimos unos con otros vuestras aventuras. Bueno, eso ya es más cosa suya. La reforma social se hará por partes a través de las actualizaciones de este año y vendrá a modificar los sistemas de gremio, alianza previstos en el juego. Veremos que tocan con los gremios y las alianzas. Hemos decidido tomarnos nuestro tiempo para incorporar estas modificaciones en el juego porque queremos tener el máximo de perspectiva en nuestras decisiones antes de incorporarlas. Eh, los gremios y las alianzas hace muchísimo que no las tocan. Veremos si hacen un cambio muy drástico o no. Pero bueno, por eso, por ahora dicen esto. Eh, dicen que en cuanto a los gremios, nuestra reflexión no se orienta a una reforma, sino más bien a revisar determinados aspectos de la gestión de gremios y sobre todo a nuestro deseo de daros más herramientas y objetivos al jugar con gremio. Con respecto a las finanzas, el asunto es mucho más complejo y requerirá una reforma mucho mayor. Hablan de cosas muy grandes durante el 2021. Todo el rato dicen de reformas muy complejas, reformas muy grandes, reformas muy nuevas, cosas que requieren mucho esfuerzo, cosas mucho, mucho mayores. No sé, todo hablan de mucho, mucho, mucho. Y esperemos que tanto hype con mucho, mucho, mucho luego no se convierta en algo muy simple. Pero bueno, eh, dicen que también este año eh, van a abordar el caso de los ladders disponibles en el sitio web de Dofus. Eh, sin confesar que sea un fracaso, dicen, bueno, sí, lo confieso. <laughs> Confiesa que es un poco un fracaso. El ladder ha sufrido demasiadas disfunciones en todo este tiempo y no logramos encontrar una solución duradera. Esto se debe principalmente al colosal volumen de datos que tienen que tratar. Pocos jugador, juegos multijugador masivos en línea tienen un ladder global en el que puedas verte, aunque seas el número 38.463. Esto es verdad. Todo el, todo el mundo sale en el ladder y lo que van a hacer es reducirlo a 1000. Es decir, si tú no estás dentro del top 1000. No podrás saber en qué rango estás de experiencia, en qué rango estás de PvP, imagino que de todas las cosas. Eh, dicen que en Dofus, Retro, eh, Dofus Retro les ha permitido probar otro sistema con los servidores monocuenta y el resultado es mucho más estable. Bueno, si eso va a mejorar eh, la estabilidad de los servidores, pues perfecto, adelante. En cuanto a los bots que hay en el juego, han implementado un montón de cosas, eh, también en Dofus Retro, este año y han creado nuevas herramientas para su efect demostrando que son efectivas. Eh, van a retomar en este, eh, bueno, en un futuro algunas soluciones aplicadas y las van a poner también en Dofus 2.0 y ver si los bots, pues, terminan de una vez, que no creo, siempre va a haber, pero que haya los menos posible. Aprovechan para mencionar otro tema de fondo muy importante que tiene que ver con el ritmo de las actualizaciones. Dofus recibe una actualización mayor aproximadamente cada trimestre. Eh, esto lo sabemos. Cada tres meses nos sacan una gran actualización. Dicen que puede que esto cambie. El ritmo establecido a veces se convierte en un verde lastre para llevar a cabo proyectos más ambiciosos a largo plazo. Y esto es verdad. Yo creo que si algo necesita cinco meses, pues tardas cinco meses. Y si algo necesita un mes, pues tardas un mes. Es decir, si hay que hacer una gran actualización buena, se tarda un poco más. Y si otra actualización es más pequeña, pues tardas un poquito menos. No hace falta ceñirte siempre a tres meses, tres meses, tres meses. Que esto es verdad que lo llevan haciendo desde hace mucho. Cada tres meses, gran actualización. Si estos tiempos pues, ya no se cumplen, pues prefiero una gran actualización. En cinco meses, y luego una pequeña en un mes. Que esta gran actualización en tres meses y que salga bugueada o no completa de contenido porque la tenían que sacar ya y no han hecho más cosas. Pues prefiero que salga bien y bien completa. Y poder disfrutarla con todas sus palabras. Bien, ¿sabes? Por pues estas cosas. Bueno, dicen que con el traspaso a Unity al mismo tiempo, este los se bloquea a tomar decisiones que pueden perjudicar la calidad y la cantidad de contenidos planteados en las actualizaciones del juego. Eso no significa que vayan a hacer menos actualizaciones en el juego, ni mucho menos, pone aquí, llegados a este punto de la nota, espero que se haya entendido. Obviamente, si nos han dicho que van a mejorar un montón de cosas y un montón de sorpresas, pues obviamente cosas van a hacer, no van a hacer menos cosas, aparecer un montón por lo que han dicho, sino que van a tomarse libertades en el ritmo de las actualizaciones. Dicen que creen que ya ha agotado los temas principales que quería tratar en esta hoja, nos han dicho que hay que recordar que quien nos habla a través de mí siempre es un equipo apasionado y entregado, plan esto la noticia, la hace, como veis aquí, Logan. Pero esta noticia viene de parte de todo el equipo de Ankama, por así decirlo. Eh, esperan que el contenido de esta hoja de la ruta responda a dudas que teníamos, tipo lo de Temporis o yo que sé, aunque bueno, porque es sorpresa, entonces no sabemos de qué es. Y Jin suele decir que hemos querido complaceros y ayudaros a evadiros durante todo este último año, del tema confinamiento, pandemia y estas cosas. Es verdad, a pesar de lo que está pasando en el mundo, esperamos haberos ofrecido un poco de diversión y de oxígeno, haciendo posible que os paséis por el mundo de los 12 en esta época tan particular. Seguid cuidando de vosotros y de vuestros allegados, y permitidme, una vez más, en nombre del equipo de Dofus, que os dirija nuestro más sincero agradecimiento por todos estos años vividos juntos. Después de los 15 años de Dofus, este año marcará los 20 años de Ankama. ¿Qué os habremos reservado? ¡Otra sorpresa más! ¿Qué os habremos reservado por los 20 años de Ankama? Pues no lo sabremos, porque nos han dejado tres sorpresas aquí, tanto temporis eh, como, como la sorpresa esta del, de los 20 años de Ankama y la otra ya no me acuerdo qué era, pero han dicho que no podían decir mucho más. Eh, aquí unas cuantas sorpresas. De, ah, del Selocalipsis también había más sorpresas. Bueno, en general toda la noticia dice, esto es sorpresa, no lo podemos contar, pero bueno, eh, spoiler. Eh, bueno, spoiler no, no, no nos hacen ningún spoiler, pocos nos hacen. Pero me refiero a que la noticia aquí, en vez de hoja de ruta del 2021, tendría que poner sorpresas del 2021, porque todo va a ser sorpresa casi. Solo nos han dicho pues un poquito: Bonta Brackmar, The Full Unity, eh, lo de los eventos del mono cuenta, eh, lo de los bots. Nos han dicho que la actualización 2.59 es para Bugs, que el Sacro va a tener una reforma, otra más. Yo creo que el Sacro es la personaje que más han modificado eh, en el juego, porque siempre sale el nombre del Sacro por todas las modificaciones. Y bueno, si no os ha quedado algo claro, pues aquí tenéis comentarios de la gente dando su opinión. En plan, si bajáis, pues hay 45 comentarios. Si en algo os ha quedado en duda, a lo mejor alguien os la resuelve por ahí. Y si no ya sabéis, me la dejáis en la caja de los comentarios. Y yo suelo responder a todos. Eh, bueno, a los que saludáis, a veces a lo mejor no. Pero a los que dejáis una pregunta o una duda, siempre os la suelo responder para aclararosla. Eh, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que tengáis también un poco de hype. Si queréis también decirme en los comentarios, pues qué parte os emociona más, si lo de el si vais a jugar Temporis, eh, yo veré si tengo tiempo y hago Temporis en directo, que a veces la gente lo hace hasta que me canse a lo mejor. Pero bueno, y así juego, juego con vosotros, me refiero, Temporis 5 jugando con vosotros. Y bueno, un placer eh, haber contado esta noticia en 2021. Podéis dejar un like, suscribiros y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.